Bueno, pues ahora sí, uh, welcome nomadas, uh, eh, hoy vamos con el tema o la capacidad condicional que nos quedaría, que es la velocidad. Uh, digo que es la capacidad condicional que nos quedaría porque eh, ya sabéis que, bueno, pues que hemos dado, eh, bueno, dimos un poco de planificación en la Twitch University, sabéis que yo estoy haciendo unos vídeos que están ordenados por contenidos. Y todo el tema de la metodología de entrenamiento, uh, es el siguiente curso que voy a dar. Estoy a medias del de biomecánica o mecánica del ejercicio y biomecánica. Y al siguiente, mm, bueno, pues voy a dar el de el, eh, ordenado en YouTube, o sea, vídeos más cortos, más temáticos, etcétera, uh, el de metodología del entrenamiento. Mientras tanto, para no dejar el tema muy colgado, pues me, me atreví a dar esas clases del domingo, donde hemos empezado, pues más o menos, hicimos un poquito de planificación y luego ya nos fuimos a entrenamiento de la fuerza, a también cómo ordenar los ejercicios, entrenamiento de la resistencia y sus metodologías, sobre todo de alta intensidad. Luego vimos el tema de la flexibilidad o la amplitud de movimiento o la movilidad, llámale como quieras, aunque hay matices, ya lo dimos. Ya y bueno, pues, pues por seguir el mismo criterio, como se pidió, ¿no? Dar todas las capacidades condicionales, um, pues hoy tocaría el tema de la mm, velocidad. El tema es que yo, um, yo soy un poco crítico <laughs> con que la velocidad sea una capacidad física básica, ¿sí? Yo soy un poco crítico. ¿Por qué? Pues porque primero porque ya el colega Newton ya nos dice que bueno pues que aquello que cambia el estado de movimiento de un cuerpo, o sea es decir aquello que cambia la velocidad de un cuerpo se llama fuerza, sí, es la segunda ley de Newton literalmente, ¿no? Entonces claro la, la capacidad de cambiar la velocidad de un cuerpo, de acelerar un cuerpo, se llama fuerza, sí, lo cual no, la velocidad es un resultado, no es una capacidad física básica. En el fondo, en el fondo, tanto me da, ¿sí? Esto es como discutir, um, esto es como discutir, yo que sé, ¿cuáles son los colores básicos? Sí, bueno, ahora me voy a equivocar, ¿eh? eh pues es el, el azul, el rojo y el amarillo, ¿no? Y decidir que si el verde es color básico o no es color básico, ¿no? Yo considero que el verde es azul con amarillo y ya. Y hay gente que considera que el verde es un color básico y, y ya está. ¿sí? No, no tiene más. Lo que está claro es que el verde existe. Lo que está claro es que la velocidad existe. ¿sí? Y que la velocidad es muy importante en el deporte. ¿sí? Mm, discutir sobre si es capacidad básica o no, pues bueno, pues es una discusión más teórica, ¿sí? que viene de muy largo, ¿eh? de, 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 tanto en el 77 como en el 91 y, y antes y más que se ha tratado esto pues ya te están diciendo, en el 77 te decían velocidad es de la capacidad de efectuar acciones motoras en un tiempo mínimo, obvio, eh, eh, que, que se sostiene sobre movilidad, procesos del sistema neuromuscular y la capacidad de la musculatura para generar fuerza. O sea, este es el tema, ¿sí? O sea, es qué movilidad tienes. Eh, Qué, 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 qué coordinación tienes, o sea, qué, qué, a nivel intramuscular, intermuscular, y qué capacidad de manifestar fuerza tienes, eso te va a dar la velocidad, sí, está ahí el, el quid de la cuestión. Y esto lo ve, pues esto hace 45 años que, que, que está dicho esto, sí. Y también esos tres, el libro de esos tres estaba muy bien en los 90, porque estructuraba muy bien toda la teoría del entrenamiento, sí, sí, bueno, pues si, si os interesa, la verdad es que es, es, es un libro, bueno. No me acuerdo el nombre del título, sabéis que bueno, nosotros nos, en este ámbito te, sabes más el autor que no el nombre del libro. ¿sí? Es más importante el autor que el nombre del libro. Martin Carlin y Lennertz, o como se pronuncie, eh, tienen un libro que ya en los 90 establecía muy bien la teoría del entrenamiento. Es un poco, bueno, antigua, ¿sí? estamos hablando de 31 años, pero la verdad es que bueno, es que como una lectura, si te, si te interesa el mundo del entrenamiento, una lectura así. Que te lo mastica un poco todo y, y es, es, está muy bien, ¿no? Pues eh, ellos tenían ya la, las reservas a la hora de incluir la velocidad como capacidad condicional, en el 90. ¿eh? Eh, ya que, bueno, que decían, bueno, es que esto depende de, de los mecanismos energéticos, sí, de las vías eh, energéticas y, y en realidad del sistema nervioso central, o sea, de la capacidad de generar fuerza y la coordinación. Punto pelota, sí, no, 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 no tiene más. Lo cual es, es un debate importante, bueno, de, importante, que, que algunos autores, como. Yo eh, considero que la velocidad como capacidad física básica no debería estar. ¿sí? Por eso yo no soy muy fan del, del triangulito que hemos visto antes, de la pirámide que hemos visto antes, de fuerza, resistencia, velocidad y el medio como facilitadora, la flexibilidad. Yo no soy muy fan de esto porque considero que la velocidad es un resultado, es una resultante. Pero bueno, también al final tienes que decir, oye, tú es mi opinión, pues otros autores han considerado otras cosas y ya está. Respecto a sistemas energéticos, ¿por qué han metido aquí Martin Carlin Lennertz el tema de los sistemas energéticos? Pues porque la relación de la, de la velocidad con el tiempo, pues bueno, eh, eh, si tú, yo que sé, en eh, metros por segundo, eh, por eso podríamos decir de 0% a 100%, ¿sí? de 0% de intensidad a de velocidad a 100% de velocidad, aquí está en metros por segundo, entendiendo récords de la, de la época, eso es, no me acuerdo ahora si lo he sacado de ese libro o otro, pero eso es un cuadro de los años 90. Ya te están diciendo, hostia, pues eh, somos capaces de correr a 10 metros por segundo o incluso algo más, ¿no? Un 100 metros lisos eh, durante 10-20 segundos um, y conforme vas alargando el tiempo, va bajando la, la velocidad que eres capaz de, 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 de mantener, ¿no? Esto. Es literalmente el, el esquema de, que ya dimos en la resistencia de intensidad-tiempo, ¿sí? y lo asociábamos a los um, metabolismos. ¿sí? Había un pico ¿no? a los 20 segundos, luego un, 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 una montaña bastante grande, la anaeróbica láctica o la glucolítica, sí, por vías anaeróbicas. Eh, y luego eh, las aeróbicas se daban pocas ¿sí? y, y, y se generaba pues, una, una curva un, bueno, que era esta, ¿sí? un poco más achatada, pero, pero literalmente es esta. Lo cual, en el fondo, pues, bueno, pues, pues, la velocidad que es, pues, la velocidad es espacio partido por tiempo, no tiene más. ¿sí? Si tu prueba se trata de, de ir en bici, nadar o lo que sea, pues cuanto más tiempo tengas que realizar un esfuerzo, más tienes que bajar en los metabolismos, tienes que pasar de metabolismos menos potentes a más eficientes y por lo tanto vas a tener que bajar la intensidad. ¿sí? No, 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 no tiene más. Hecha esta pequeña introducción, eh, bueno, pues va, va, vamos, vamos a hablar ¿sí? de, de esto, ¿no? De, aparte, yo bueno, que... No solo quiero hablar de la velocidad como tal, sino, sino quiero hablar de, de, de sus derivadas, ¿no? porque aparte la velocidad como tal tiene unas derivadas. Generalmente es agilidad eh, y, y, y bueno, ese concepto de SAC, S-A-Q, ¿sí? eh, lo vais a encontrar muchísimo en literatura americana sobre todo, eh, SAC Training, um, es Speed, Agility and Quickness. ¿sí? Eh, y diferencian esos tres conceptos, que sí, están diferenciados, se les puede conocer con otros nombres y al final veremos que bueno pues al final todo es un tema de habilidades sí es un tema de habilidades speed como veis, um, bueno, pues speed es, um, se refieren o sea cuando hablan de speed se refieren sobre todo a velocidad lineal sí a velocidad de desplazamiento lineal um, habitualmente hablamos mucho de carrera aunque se podría traducir a otros deportes como puede ser bicicleta o puede ser natación sí o sea deportes de desplazamiento o puede ser patinaje etcétera etcétera um, pero se habla sobre todo de, de que no hay cambios de dirección sí cuando hablamos de cambios de dirección estamos en agilidad sí en agilidad um, yo hablaré sobre todo de, de carrera primero porque lo conozco más sí um, de carrera y de agilidad o sea yo siempre voy a hablar de, de pies en el suelo sí Um, pero bueno, que muchas cosas las se pueden traducir a, a, a otros deportes. Lo que pasa es que en otros deportes, en una bicicleta, bueno, pues la agilidad es muy propia. ¿sí? Es una habilidad. Es que es una habilidad todo. No nos va a engañar. Bueno, speed. Speed, eh, espacio partido por tiempo, sí. Se refieren, cuando hablan de speed se refieren sobre todo a hm, velocidad de desplazamiento. Cuando hablan de agility, sí, eh, se suele hablar de. Hm, bueno, pues, pues la capacidad de realizar de manera rápida um, pues un circuito. O sea, abreviando sería un circuito, lo que veis aquí, ¿no? Como, como un circuito. O sea, que haya cambios de dirección, puede haber también cambios de sentido, pueden haber cambios de, de orientación y posición del cuerpo. O sea, pueden haber eh, que me tengo que agachar, tengo que pasar por debajo de algo, puede puedo haber que tenga que saltar una valla o, 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 o lo que sea. Eh, o sea, es una velocidad donde hay cambios, ¿sí? Muy asociada a cambios de dirección, pero no solo cambios de dirección. A nivel teórico-conceptual, eh, también volteretas, o sea, incluir volteretas eh, es agilidad, ¿sí? Incluir bajar al suelo, ¿no? Tumbarte y volver a subir, pero no para hacer un burpee, sino para, para hacer algo muy rápido, ¿sí? De voy corriendo bajo el suelo, vuelvo a subir, tal, 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 tal. Eh, estaría en agilidad. Incluso podrías meter ahí un poco de equilibrio, aunque equilibrio es una, una habilidad coordinativa, pero también caería en este saco roto de agilidad. Lo que pasa es que cuando, los americanos, cuando hablan de agility, hablan de, de, de circuitos, ¿sí? de, de cambios de dirección. ¿sí? Se refieren sobre todo a esto. Eh, con un poquito de, de, de cambio de, de altura, con un poquito tocar el suelo y tal, pero no, no contemplan tanto el tema de volteretas y tal. Aquí, nosotros tradicionalmente, si pensáis, no sé dónde sois, um, pero bueno, aquí, aquí han habido, por ejemplo, para entrar en la carrera de ciencias de la actividad física y el deporte, había un, un circuito de agilidad y realmente era agilidad. O sea, de hecho, para mí era el ejemplo claro de, de agilidad, porque había un, todo tramos muy cortos. Es otra cosa muy característica del concepto de agilidad, es que los, los tramos son muy cortos. Sí, pues un tramo muy corto de uh, unos cuatro metros. Um, entonces había una voltereta mientras hacías un giro de 90 grados. Eh, luego había un tramo de unos tres metros y había una valla que tenías que pasarla por debajo haciendo un giro de 270 grados. Te levantabas de la valla dos pasos y te encontrabas un plinto y tenías que pasarlo por, por encima del plinto, Y girando 90 grados también a la derecha. Te te, un par de metros y había otra valla, y tenéis que pasarla por debajo haciendo un giro, um, pues, pues de bastantes, <laughs> ahora no sé de cuánto, pero de bastantes grados, casi toda una vuelta. Eh, y no, casi 180, perdón, casi 180. Y, y luego había 5 o 6 metros y una valla que tenéis que saltar por encima. O sea, lo tenía todo, tenía. Tenía, bueno, menos cambio de sentido. Lo te, sí, lo tenía. Técnicamente no había cambio de sentido. Había un giros uh, de, de muchos, de casi vuelta entera. Pero, pero cambio de sentido, pero bueno. Al final, un giro tan grande era, era, era un cambio de sentido. O sea, habían cambios de dirección, cambios de sentido, uh, había volteretas, uh, había saltos, sí, había pasar por debajo de sitios. Lo cual, eh, eso para mí es de libro agilidad. Bueno. Eh, y cuando hablan ellos, los americanos, de quickness, um, quickness significa rapidez. Um, bueno, rapidez en física eh, es otra cosa. Rapidez en física es el, el valor absoluto de la velocidad. sí. O sea, es, um, o sea no hay negativos y ya está. ¿sí? Cuando a, a, Algo va muy rápido. es que, O sea, cuando hablan de velocidad, pues es vectorial Sí. y ahí hay, hay, tiene un sentido, lo cual puede ser positivo o negativo. Pero cuando hablan de. de en física, ¿eh? cuando se habla de rapidez, de quickness, no hay um, sentido, lo cual siempre es positiva. Pero ellos, cuando hablan de quickness como capacidad física, no hablan de esto. Hablan como. Es un poti poti, es un, una mezcla eh, donde meten ahí en el saco, meten la, la reacción y, y lo gestual. ¿sí? Lo meten en el mismo saco. Yo lo voy a diferenciar. ¿sí? Luego veréis que yo lo voy a diferenciar. En el siguiente. Luego lo, lo, lo comentamos. Pero mmm, ellos aquí interpretan que bueno que quickness es um, la capacidad de reaccionar incluso de tomar una decisión si es que se tiene que tomar y empezarle movimiento es quickness ¿sí? lo que aquí diríamos básicamente uh, velocidad de reacción ¿sí? es lo que más el concepto más similar a, a quickness lo que pasa es que ellos sin, mmm, Uh, por ejemplo, para ellos pegar un puñetazo sería quickness, sí. Y, y pegar un puñetazo para nosotros es, es velocidad gestual, sí. Empezar a pegar un puñetazo es velocidad de reacción y pegar el puñetazo es velocidad gestual. Lo cual, bueno, pues mm, eh, eh, he querido poner este concepto de SAC porque internacionalmente es muy conocido y es como estructuran, eh, bueno, dentro del mismo saco, eh. Habilidades de SAC, no, pues venga, no. Pues aceleraciones, desaceleraciones, cambios de dirección y velocidad puntual. Punto pelota. Yo cre creo que hay más que esto. ¿sí? Creo que hay más. En los libros de entrenamiento, y ahora me voy a, a cómo hablan los americanos, en los libros de entrenamiento, me voy a uno muy antiguo, bueno, no se sé, ve no un pijo, pero lo voy a acercar y ya está. Eh, a, hablaban de... Eh, yo soy un poco crítico ¿eh? con esto, pero ah, movimientos acíclicos, movimientos cíclicos, ¿sí? Y luego, um, velocidad de reacción, o sea que es como... La velocidad como capacidad tiene tres palos, ¿sí? ¿eh? Tiene como tres patas. La velocidad de reacción, los movimientos... Buenas tardes, Carlos. Los movimientos acíclicos y los movimientos cíclicos. ¿Qué significa esto? Entre comillas, y no es exactamente así, um, Bueno, de reacción vamos a hablar de ello, que es... ¿no? Lo que tú tardas en iniciar un movimiento y ya está, esto va como aparte. Movimientos acíclicos, eh, nosotros lo asociamos hoy a velocidad gestual, pero técnicamente no solo es eso, ¿sí? no solo es hacer un gesto. Eh, y movimientos cíclicos lo asociamos a mm, velocidad de desplazamiento. ¿Por qué? Porque para desplazarte necesitas un ciclo que se repita, ¿sí? necesitas una coordinación ¿sí? que se repita y ahí puede entrar pues, pues carreras puede entrar bicicleta puede entrar natación puede entrar todo ¿sí? todo lo que se va repitiendo cíclicamente sería eh, velocidad de desplazamiento respecto a la velocidad acíclica que nosotros lo llamamos sobre todo bueno, velocidad de acción no velocidad gestual acíclico también es un gesto que combina varias hay una acción que combine varios gestos pero que no sean cíclicos o sea que estén secuenciados Um, por ejemplo, en un arte marcial, toda una secuencia, ¿no? En judo, que yo vengo del judo, pues wow, voy, a, voy a hacer esto pequeño, ya está. ¿eh? Eh, en un judo, pues eh, movimiento acíclico sería entrar, lo que el otro no hace no sé qué, y yo ahora me meto por aquí, hago esto, hago lo otro y hago lo de más allá. ¿sí? Y, he, y he hecho una cadena de cinco movimientos, pero que no son cíclicos, sino que, que, que es, es una secuencia. Eh, eso es acíclico y no es solo gestual, sino es como encadenas cinco gestos. ¿sí? Um, en el fondo, pues bueno, pues habría la de reacción, eh, habría eh, la del el gesto y luego habría el cómo tú coordinas con siguientes gestos, sea el mismo o sea otro, sí, porque nos entendamos. Esto es para mí el, el, el cómo se estructura, ¿sí? el, el cuánto o cuán rápido eres o al revés, cuánto tardas en reaccionar, cuánto tardas en hacer un gesto de los que te va a pedir el movimiento y luego, en función del tipo de movimiento que sea, cómo te coordinas para eh, hacer el mismo gesto una y otra vez o cómo te coordinas para hacer gestos diferentes encadenados. Y ya, eso es la velocidad, ¿sí? todo lo que hay en la velocidad. A partir de aquí, bueno, si me queréis hacer preguntas, podéis. ¿eh? Eh, a partir de aquí, um, llámale como quieras, sí, momento acíclico, gestual, llámale como quieras. Um, técnicamente, esto es la velocidad gestual: ¿sí? desde el inicio del movimiento hasta el fin del movimiento, desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Desde aquí hasta aquí. Esto es la velocidad gestual. ¿Pero qué pasa? Que es muy difícil, aunque se puede, ¿eh? es muy difícil eh, separarlo del tiempo de reacción o velocidad de reacción. ¿Por qué digo que es muy difícil? Porque normalmente, ¿cómo medimos la. Luego lo veremos, ¿eh? eso lo volveré a repasar en una de las últimas diapos. Eh, va a aparecer un poco la valoración. Hay infinitos test, no, no vamos a hablar de todos, pero más que nada que entendáis la filosofía. Pero la el tema de, de, de un gesto um, generalmente tú haces yo qué sé, 3, 2, 1, pap, go, ¿sí? Y cuando dices go, cuando se abre el cronómetro, esta persona pum, se mueve. Pero ahí han pasado dos cosas. Una, cuánto tiempo ha tardado en iniciar el movimiento desde que se le ha dado la señal, velocidad de reacción. Y dos, cuánto, realmente cuánto tiempo desde el inicio del movimiento pasa hasta el final. ¿sí?, Um, y, y es una cura, por ejemplo, en, en, un, en un puñetazo, por ejemplo, puede ser mitad y mitad. Es, estos tiempos, que, mm, o sea, tú tardas incluso. Lo que pasa es que hay anticipación, pero si, si tú coges a alguien totalmente desprevenido y le haces reaccionar, verás que el tiempo de reacción es mayor que el tiempo de gesto, ¿sí? De un puñetazo. Um, lo que pasa es que alguien que está en un combate, eh, como. El estímulo le viene de acciones anteriores y sabes leer el cuerpo del otro, estás anticipándote. Sí. Pero a nivel teórico, si, si tú estás totalmente en frío y un robot que no, que no emite un telegrama te da un puñetazo a velocidad real de un puñetazo, es imposible esquivarlo. ¿Por qué? Porque tu tiempo de reacción es mayor al tiempo que tarda un puñetazo. Un puñetazo vendado tarda menos de 200 milisegundos en, en ejecutarse. Y el tiempo de reacción visual suele ser de 250 milisegundos. Lo cual, si un robot que no ejecuta ningún momento previo y tú estás totalmente... Bueno, o sin, sea, sin, sin, sin... Ay, que, que me voy, estás totalmente quieto. El robot te pega un puñetazo eh, bien dado, um, te va a dar. Y ya. <laughs> y ya está. Um, lo cual, a, a lo que iba. Um, he puesto los dos para que se vean. ¿sí? Aquí están las dos cosas que, que os he dicho antes. ¿sí? Os he dicho, hostia, hay, hay velocidad de reacción y hay velocidad gestual. Pues en este cuadro están las dos porque es prácticamente imposible disociarlas. ¿sí? A menos que tú no reacciones a nada. ¿sí? Que Yo me salto esto de aquí, me salto esto de aquí y te digo, oye tú, um, te vamos a grabar a cámara súper lenta. ¿Cuánto tardas en hacer? Yo que sé, un puñetazo o siete puñetazos, lo que sea. ¿sí? Entonces, tú haces, pum. Y no reaccionas a nada porque eres tú solo que, pum, ejecutas. Pues cogemos el fotograma en el que se inicia el movimiento, cogemos el fotograma en el que se inicia en el que se finaliza el movimiento. Ese es tu, tu velocidad gestual. Y no, ahí no ha habido tiempo de reacción, porque has sido tú que libremente has empezado cuando quieras. Pero generalmente en los tests no se suelen hacer así, que es un error. ¿sí? Eh, bueno, es un error. Eh, 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 es un error llamarle eh, test de velocidad gestual. Y luego le, le dices tres, dos, uno ya, y dices, hombre, no, que, 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 aquí, ahí también hay tiempo de reacción, ¿sí? no, 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 esto no es gestual, ¿sí? Y al revés, ¿eh? vamos a hacer un test de velocidad de reacción, y, y, y luego tiene que dar un puñetazo. Y dices, bueno, me tienes que quitar el tiempo del puñetazo, sí. Lo cual el, el gesto, si solo mides la velocidad de reacción, tiene que ser muy, muy, muy cortito, sí, tan, tan, tan cortito que no ocupe tiempo, prácticamente. A esto, ay perdón, al, al tiempo de reacción o velocidad de reacción se le suma aquí percepción y decisión. Eh, ¿Qué es esto? Bueno, percepción, si, si, si va a haber tiempo de reacción o velocidad de reacción, percepción tiene que haber. ¿sí? Tu, una opción, cuando, cuando de la palmada eh, haces X, ¿sí? pues allí no hay ninguna decisión. O sea, la decisión es hacer X, no, no, no tengo que tomar ninguna decisión, lo cual la decisión es súper simple, es una decisión simple, y, y el mecanismo de percepción tampoco es discriminativo. O sea, es un, hostia, cuando hay el estímulo, hago, ¿sí? ejecuto, ¿sí? lo cual esto que está en rojo se minimiza y no te penaliza, entre comillas. ¿sí? Ahora bien, aquí pueden pasar varias cosas. Que yo te diga, eh, bueno, van a aparecer colores, ¿Sí? van a aparecer colores. Um, pues, si aparece el, el rojo, no haces nada. Si aparece el azul, no haces nada. Si aparece el verde, lanzas el puñetazo. Hostia, ahora tenemos. Um, bueno, pues ahora tenemos que estar pendientes de la percepción. O sea, ya es, discriminatorio, ya es discriminativo. Y hay que tomar una decisión muy simple, porque la decisión sigue siendo simple, porque es pegar el puñetazo, no pegar el puñetazo. Pero ya es en función de una percepción, ¿sí? Ya, ya no es aquello de cuando pase algo, ejecuto. No, es cuando pase una cosa concreta, ejecuto. Eso aquí hemos, hemos complicado la película. Y la otra manera de complicar la película es, um, que es comparable con la otra, es con la decisión, ¿sí? Um, si sale, me invento, ¿eh? Si sale verde. O sea, pueden salir dos colores. Imagínate un semáforo de dos colores. Está apagado. Si sale verde, eh, das un puñetazo. Si sale rojo, das una patada. ¿sí? O das de izquierda. Y si sale rojo, das de, de derecha. Ahí la percepción no es muy compleja. Solo hay dos estímulos. ¿sí? Antes había más colores. Pero ahora solo hay dos colores. Lo cual es más difícil que el primer ejemplo que he dado. Pero no, solo hay dos cosas. Pero yo. Tengo que decidir qué hacer. Ya no es um, cuando dé la señal correcta um, hago, sí. Y, y no tengo que pensar qué hacer. No, ahora tienes que pensar qué hacer. Y ahí se complica la película, sí. Se complica la película porque hay una toma de, de, de decisión. Y he simplificado bastante el escenario, pero deportivamente eh, esto no, no solo va así, sino es um, Tú lees la situación y tienes que decidir la mejor opción. No te he dicho yo cuál, ¿sí? lo cual buah, se, se complica muchísimo. ¿sí? Y estos tiempos eh, aquí se alargan, mucho, ¿sí? se alargan mucho, porque tienes que leer la, la situación, bueno, saberla leer bien, eh, entenderla y decidir cuál es la mejor ejecución y luego ejecutar, ¿sí? que luego sería velocidad gestual. Eh, por eso cuando enseñamos um, de, bueno, en deportes donde hay toma de decisión sí eso es súper importante en deportes que hay toma de decisión en deportes que hay toma de decisión es muy importante um, enseñar a leer y enseñar a simplificar acciones ¿no? que es lo, lo que se dice um, eh, lo que se es cuando la incertidumbre es valorable sí la incertidumbre sí la incertidumbre también juega sí um, Depende de lo que definas incertidumbre, ¿eh? Por ejemplo, hay gente que dice que incertidumbre es lo que yo te he dicho. Hay incertidumbre porque no sé si me vas a ir rojo, azul, rojo o... Bueno, igual, los colores, ¿no? Si tengo que pegar con izquierda o con derecha. Para mí eso no es incertidumbre. Sí, para mí eso son dos opciones. Pero bueno, o es una incertidumbre muy pequeña. Para mí incertidumbre es cuando, el, por ejemplo, el medio es cambiante. ¿Sí? Entonces... Eh, o... El medio me refiero a yo que sé que estoy sobre un césped malo, sí, y también tengo que estar pendiente de que si el césped es bueno o es malo, sí, o estoy en un campo, o, o no, en un ring mismo, ¿no? Si estoy cerca de las cuerdas o no estoy cerca de las cuerdas. Eh, eh, son, eh, son cosas que afectan al, al, al estímulo, porque este estímulo aquí parece como si fuese un, un pink es el entorno al fin y al cabo. Cuando hacemos un test, pues es un un marcado marcado, una luz, una palmada, un 3, 2 321 go, sí, lo que sea, En un, en un 100 metros lisos, 3-2-1, pum, sí, no, 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 hay incertidumbre. Pero cuando ya te metes en el concepto deportivo, esa señal o estímulo viene señal por muchas viene Y todas muchas variables y todas esas variables las tienes que variables tienes y todas leer y todas tienes que meter tienes que meter en la, batidora de la decisión. Um, lo cual por eso los tiempos de reacción se alargan muchísimo, porque, porque, porque se suman ahí a un, a un tema cognitivo que tienes que, que, que pensar para ejecutar. Por eso, lo que comentaba que lo que se suele enseñar es a uh, lo que llamamos mm, los cajones, ¿sí? los cajones de toma de decisiones. Um, uh, esto bueno, es una metodología. ¿eh? Entiendo que hay más y hay y cada uno tiene que tiene. ¿eh? Pero en el fondo es enseñarle a la persona de. Mira, el, las situaciones que te se ponen en el deporte son casi infinitas. ¿sí? Son, son muy grandes y encima hay incertidumbre y la persona no sabe lo que va a hacer y tal. Pero sí que podemos, como categorizarlas, ¿sí? En cada deporte se pueden como categorizar, ¿no? Si mueve pie derecho o no mueve pie derecho. Vale, o sea, el rival mueve pie derecho o no puede, o mueve pie izquierdo. El rival está haciendo esto o está haciendo lo otro. O si no hay enfrentamiento, ¿no? Pues estoy en una carrera donde puedo girar a la izquierda bien o no. Puedo? O sea, se puede categorizar, ¿no? Es faena del entrenador saber categorizar las, las situaciones que, que el atleta se va a encontrar. Que obviamente cuando simplificas siempre te dejas detalles. ¿eh? O sea, pero lo que no puede ser es: um, Hola, eh, no, tú tienes que verlo absolutamente todo y luego meterlo todo en la batidora para tomar una decisión. Eso es imposible que le dé tiempo. Hay que enseñarle a un sistema fácil de, de, de toma de decisiones. De mira, cuando el otro esté así. Esta o esta acción, y cuando el otro esté a esa o la otra acción, entonces ahí se simplifica mucho porque yo percibo A o B y luego solo tengo que decidir entre la mejor, entre uno y dos que me has dicho tú. Si ¿sí? no, no es, es mucho más sencillo, entonces me tengo que preocupar de muchas más cosas y el árbol de toma de decisiones se simplifica muchísimo. Esto es como un sistema de carpetas bien ordenado en el ordenador o, o, o tenerlo todo en el escritorio. Si lo tengo todo en el escritorio, uh, cada vez tengo que buscarlo todo y tardo un montón de tiempo. Si tengo un buen sistema de carpetas, yo sé dónde buscar exactamente. Lo que no puedes tener un sistema de carpetas absurdo, que eso también me pasa a mí, por ejemplo, con las carpetas del ordenador, es, no, si el rival está con el pie izquierdo, puedes hacer esto o lo otro. Pero, o sea, entonces tienes que mirar, perdona, tienes que mirar si tiene el balón en la mano derecha o en la mano izquierda. Entonces, vale, precio. Ahora miro la mano. Ahora tiene la mano en la derecha. Vale, abro la carpeta de la mano derecha. No, si tiene la mano derecha, tenés que saber si está votando con, hacia la izquierda o está orientando la mano hacia la derecha. Si le creas un sistema de categorías tan largo, tan complejo, eh, no, no va a funcionar tampoco. ¿sí? Entonces, eh, el tema es que, sabiendo que te vas a dejar muchos detalles, ¿sí? eh, simplificar la tarea. Y conforme vaya progresando en su deporte, sabrá mejor anticiparse. Anticipar en el fondo es saber leer bien la situación anterior. ¿Sí? Entonces, uno cuando sabe anticipar bien, eh, cuando sabe leer bien la situación anterior, le es muy fácil um, tomar decisiones porque tiene mucho más tiempo para decir, vale, está pasando esto, luego entonces esto, pam, 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 y va a ir por allí, lo cual yo ya corto por allí. Hostia, qué rápido es este tío. Pues no es que sea muy rápido. Es, es que eh, tiene muy buena eh, anticipación, ¿sí? que ha percibido y ha decidido muy bien en el tiempo correcto. Lo cual, bueno, pues aunque ese tío no sea especialmente rápido, si ya venía con una decisión tomada, ya está. ¿sí? Esto la, en, en un combate, por ejemplo, en un boxeo, la gente que, que, que esquiva muy bien no es gente que tenga... Un, una velocidad de reacción sobrehumana es gente que sabe anticiparse bien sí que sabe cuando el otro ¿sí? le ha pillado el truco mira cuando el otro mueve así es que me, me, me va a dar con la izquierda por lo tanto yo ya est estoy aquí Entonces, solo cuando el otro empieza a hacer así pum este ya está aquí pum y el otro falla y dices yo qué rápido ha sido y dices no sí sí, sí. Si yo empezaba a moverme cuando el tío ha lanzado el puñetazo, pero no porque sea súper rápido, sino porque yo sabía que me iba a tirar ese puñetazo desde, desde hace medio segundo. ¿sí? Entonces, yo, 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 yo ya he esquivado. ¿sí? Y así es como, como funciona un poco. ¿sí? El momento acíclico, por eso he puesto los dos. Eh, el gestual, he puesto uh, el gestual y, el, y, el, y, el, y, el, y la velocidad de reacción o tiempo de reacción. El mecanismo ese de percepción, decisión y ejecución es... es, es mm, es sagrado. Es más complejo que eso porque, como bien habéis dicho, el tema de incertidumbre yo lo meto en el contexto, ¿sí? Um, o sea, el, el, el contexto también juega, o sea, y no solo en la percepción, ¿eh? O sea, me refiero a lo que os he dicho antes, ¿no? O sea, si, si, el, si el césped está bien, yo puedo hacer esto, pero si el césped está mal, yo hay cosas que no puedo hacer, ¿sí? Hombre, ya, pero es la misma situación que la semana pasada. Y dices, ya, pero es que ahora el cespete estaba mal. Entonces yo no puedo hacer según qué acción porque me voy a torcer el tobillo o porque es muy lento el, este terreno y el otro terreno era más rápido. Esto que son cosas de incertidumbre que tú no sabes cuando llegas a un sitio cómo va a estar la cosa, eh, pero se puede percibir. Hay más cosas que van a jugar a esto, obviamente, y que te van a hacer más lento y te van a hacer más rápido, que es cosas como la motivación, ¿sí? uh, el, el contexto social, el... El, 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 el si estoy activado o no estoy activado, o sea, si, si, si yo quiero hacerlo bien, si no si me da igual hacerlo bien, o sea, todo el, el arousal, la motivación, todo esto va a jugar también. Y, y si realmente me importa o no me importa tanto, ¿sí? eh, si, si realmente no me importa mucho lo que pase, aunque yo pretendo hacer lo máximo bien posible, seguro que no lo hago tan bien como podría haberlo hecho si, si realmente me iba. Me, me, ...me iba más, ¿no? Entonces... ...hay más cosas a tener en cuenta, ¿eh? No, no solo es percepción, decisión, ejecución... ...sino que el contexto es... ...súper importante, ¿sí? Eh, o sea, es yo, la tarea... ...y el contexto, ¿sí? Hay, hay que siempre... ...tener estas cosas en, en cuenta. Es eh, necesario tener en cuenta, ¿eh? Cuando se explica la teoría, no, no, no te explican... ...nunca el contexto. Y dices, hombre, pues sí... Pues, ...pues no es lo mismo que tú me hagas... ...un test de velocidad de no sé qué pues Que a mí ni me va a venir bien ni me apetece hacerlo, pues lo voy a hacer aunque quiera hacerlo lo mejor posible, porque soy así ¿no? de intentar hacer las cosas lo mejor posible, pero realmente no lo voy a dar todo de mí porque no estoy ese día enchufado. Y en cambio, pues bueno, pues, oye, que si eres muy rápido, te voy a dar 10.000 euros. Pues ya te digo yo que a lo mejor, a, a, a lo mejor soy más rápido ese día. ¿sí? Entonces, bueno, que está ahí. Um, respecto respecto al momento cíclico me refiero a la velocidad de, de desplazamiento ¿sí? desplazamiento hay hay tres cosas a tener en cuenta y luego hay una cosa que no sale aquí que es súper importante <laughs> um, a priori um, eh, no solemos diferenciar aceleración de velocidad lanzada y es un error brutal Luego lo veréis, ¿eh? biomecánicamente un poco, no nos vamos a meter mucho en biomecánica y tal, porque, bueno, pues porque se nos salían las tantas, pero pero no, no, no tiene nada que ver la salida de 100 metros lisos con o sea, el tramo de 0 a 20 metros, con el tramo, yo que sé, de, de 30 a 50 metros. No, no tiene nada que ver, pero nada que ver. Entonces, no, no, no puedes olvidar que si tú empiezas de parado hay un tramo de aceleración y luego hay un tramo de velocidad se le llama lineal en inglés linear um, uh, speed pero yo le llamo velocidad lanzada porque más que lineal puede ser en curva ¿sí? o sea, el tramo de la curva que más da ¿no? que sea una curva que mientras no sea muy cerrada el, lo importante es si tú ya ibas um, si ya estabas corriendo ¿sí? no tienes que acelerar previamente esto en un 100 metros lisos uh, ya se ve, los tres, ¿eh? el, el, y la parte final también se ve. ¿sí? Los, si tú coges el tramo de 90 a 100 metros, de un 100 metros lisos, verás que todos los atletas ya han perdido velocidad, todos. No hay nadie que aguante el pico de velocidad que se da a los 40-50 metros um, al final. Usain Bolt era el que mejor lo mantenía, probablemente por su longitud, por su estancada, su que era muy larga. Él mantenía muy bien ese pico de velocidad y por eso Usain Bolt los 200 metros los hacía especialmente bien, porque era capaz de mantener esa velocidad lanzada mucho tiempo, lo cual tenía una gran resistencia a velocidad. Siempre la crítica de Usain Bolt es que tenía una aceleración regular. Luego miras datos si y no está tan mal, ¿eh? pero sí que no era su mejor, su, no era su fuerte. ¿sí? Su fuerte era lograr una gran velocidad eh, y mantenerla mucho en el tiempo. Entonces, eh, una carrera tiene siempre estas tres fases. ¿sí? Aceleración, velocidad lanzada, resistencia a la velocidad. Cuanto más corta la, la, la carrera, más importante va a ser la aceleración, por ejemplo. ¿sí? Y, y el pico de, de, de velocidad. Y cuanto más larga sea la carrera, más importante va a ser resistencia a la velocidad. Es aquello que hemos mostrado al principio de las, de las vías um, metabólicas. Bueno, de, de esa curva ¿no? que, que cae. Bueno, lo voy a hacer así. Sí, que cae. Um, técnicamente una maratón es velocidad. ¿sí? No, hombre, no, si es más de 30 segundos no es velocidad. Joder, tío, una maratón es espacio partido por tiempo, ¿no? Pues pues, pues ya está, espacio partido por tiempo es, es velocidad, que no tiene más. Eh, una maratón es resistencia a la velocidad, vale, compro, sí, compro, sí, es velocidad, pero vale, eh, a, nivel a nivel de um, nomenclatura de entrenamiento es resistencia a la velocidad, vale, ok, compro. Sí, pero no, no nos olvidemos ¿sí? que, que, que en el fondo eh, bueno pues es, 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 es encadenar de manera rápida, sí, un paso tras otro, sí, lo cual es velocidad. Eh, cuanto más larga es una carga, como decías, más resistencia a la velocidad, cuanto más corta, más importante va a ser la aceleración, especialmente, bueno, especialmente no, si se empieza de parado, sí, porque nosotros podríamos coger y decir, mira, um, lo que pasa es que es muy difícil hacer esto, ¿eh? A, a nivel de espectáculo, ¿sí? luego, esto se puede hacer. De hecho, eso en entrenamiento se hace. O sea, tú coges a, a alguien. Estoy leyendo cosas en el chat, ¿eh? no os preocupéis que luego lo, lo comento. Tú, tú, tú pones la, la salida con los tacos y tal, eh, pero realmente coges el tiempo a partir de los 20 metros. ¿sí? Y coges el tiempo de los 20 metros a los 60 metros o a los 70 metros. Esto, claro, no lo puedes hacer 3, 2, 1, go todos a la vez, porque cada uno pasará por los 20 en un momento diferente, por los 20 metros. Pero si tú coges los tiempos parciales de 20 metros y 70 metros, tendrás realmente el concepto de velocidad. Sí, habrás excluido el concepto de aceleración. Lo que se suele hacer es um, ver, sobre todo en los atletas, si lo buscáis, os Bolt está estudiadísimo. O sea, bueno, todos los atletas famosos han, 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 han sido estudiados. Sí. Por tramos, ¿sí? ¿Cuánto tardó del 0 al 10? ¿Cuánto tardó del 10 al 20? ¿Del 20 al 30, etcétera, etcétera? Entonces, de ahí ves eh, qué tramo acelera y qué tramo mantiene la velocidad, en qué tramo logra la velocidad punta. Pensad que eso tampoco es así por mesetas, ¿eh? Tampoco es aceleración, luego velocidad la de tal, sino que es más bien así pero ves en qué tramo se nota que hay aceleración, luego en qué tramo uh, es el, el, la meseta esta de, de velocidad y luego también ves cuando empieza a, a perder. Y de ahí te da muchas pistas a la hora de saber qué tenés que entrenar, porque entrenar la aceleración es una película, entrenar a la velocidad mmm, punta, ¿no? mantenida, es otra película, y entrenar a la resistencia a la velocidad es otra película. Es que son tres películas absolutamente eh, diferentes, ¿sí? no, 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 no tiene más. Por el chat dicen: los que tienen mejor eh, Rate of Force Development RFD podrían ser más rápidos en momentos simples sin cargas. A priori, sí. De hecho, es la acabas de dar en, en la clave. ¿sí? Ahora no sé si es la, si es la siguiente diapositiva. Me las, vale, sí. Mm, te la respondo aquí. <laughs> sí, acabas de dar en la clave. ¿sí? Y, 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 y aquí lo tenéis. ¿sí? El, el, el RFD. En el fondo, esto es como una. A ver si sí, aquí lo voy a hacer un momento grande. No se ve así, vale. Pues más pequeño y, y ya está. Eh, <coughs> aquí he puesto como toda una secuencia, ¿sí? La secuencia que hemos visto antes, ¿sí? Pero un poco ilustrada, ¿sí? Eh, si hay 3, 2, 1, go, ¿sí? Si hay... Sí, 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 sí. Si hay tiro, eh, pff, ¿sí? pues, bueno, um, claro, al principio hay una velocidad de reacción que puede ser muy simple. Si es 3, 2, 1, go, es muy simple. Cuando hay gol tiro... Empiezo a moverme, lo cual sería a velocidad de reacción, en este caso simple. Si estamos jugando el juego del pañuelo, pues ya es un poco más compleja, ¿sí? Porque hostia, cuando digan mi número, tengo que salir, ¿sí? tengo que pensar un poco. ¿Siete? No, siete no era yo. ¿sí? Eh, pero bueno, pues, 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 pues va a haber primero una velocidad de reacción. Um, empiezo, eso es el inicio del, del movimiento, pues cada movimiento, ¿sí? Es velocidad gestual, ¿sí? Y podrías decir que, que, que si coges solo uno es por narices acíclico, o sea, el primer movimiento es acíclico por narices y, y luego lo siguiente veremos, ¿no? Pues en una casa de una carrera, pues, pues sí que será cíclico. ¿sí? Pero si estuviésemos haciendo una prueba de agilidad, pues todos serían gestos diferentes, no están tan cíclicos, ¿sí? porque cada paso es diferente. Pero esto de qué depende? Esto depende del reto of force de of volumen, punto pelota, sí, punto pelota. Reto force of force development um, en el primer gesto. Y en el resto de gestos que no le he puesto aquí, mira, no sé por qué, ¿eh? pero eh, sería RFD, pero con un matiz, que empieza a ver, eh, que empieza a ver uh, el tema. Bueno, sobre todo si estamos hablando, perdón, si estamos hablando de sprint, si estamos hablando de sprint, habría eh, pliometría. ¿sí? O sea, no solo sería RFD, sino sería capacidad de hacer un ciclo de estrenamiento-cortamiento corto. ¿sí? Con, con, tiempos cada vez más cortos, porque cuando en velocidad lanzada el tiempo de contacto en el suelo es muy muy pequeño. Ya sé por qué no lo puse. No lo puse porque eh, en el caso del ciclismo esto no está. ¿sí? En el caso del ciclismo no hay CEA. O sea, no hay CA, no, no hay pliometría, ¿sí? no, no hay no hay impacto, sí, en lo cual no, no, eso no sucedería cual no, no la quise liar parda y ya está. Pero sí que es verdad que el primer gesto y los primeros gestos son distintos, o sea, el tramo de aceleración, luego lo veréis, es que es súper distinto a lo que pasa luego en velocidad lanzada. Pero bueno, una vez yo ya he dado mi primer paso y el resto, cada paso, sí, es RCD, sí, RCD, 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 le pongas eh, con ciclo de estiramiento-cortamiento o no, si ¿Sí? a priori una carrera eh, tiene que haber cea y, y aparte tiene que haber cea rápido. A partir del primer paso, lo, lo que cuenta es la coordinación, sí. Eh, ya sea una, una cadena de gestos iguales o una cadena de gestos un poco distintos, pero al final es coordinativo, sí. Lo cual ya tenemos mmm, de qué depende hasta aquí. Pues depende de mi tiempo de reacción, depende de mi fuerza explosiva y su variante concreta, y depende de mi coordinación técnica para. Um, saber o, o enlazar un paso con otro, izquierda-derecha, 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 o saber enlazar los momentos que sean, si es que son distintos, ¿sí? pero, pero ya es coordinativo, lo cual tenemos, esto de qué depende, El sistema nervioso para reaccionar, eh, fuerza explosiva, coordinación intramuscular, no sabemos sé cuántos, fuerza explosiva, y coordinación intermuscular, no sé qué, técnica de encadenación de, de gestos. Y por último, bueno, pues sí, si la carrera continúa más allá de los 6-7 segundos, pues tendremos mucha importancia en el tema de la resistencia a ese tipo de esfuerzo, ¿sí? de mantener ese ritmo. Lo ¿sí? cual aquí tenéis todo lo que hay, ¿sí? todo lo que. Se, o sea, ¿cómo, ¿cómo se entrena esto? Pues así, ¿sí? <laughs> pues así. Con lo cual cada fase es distinta. ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito más este tema de la aceleración y la velocidad lanzada. Y vamos a ver una tercera cosa, que no está aquí. Um, pero es que no se nos puede olvidar, que es la frenada, la desaceleración. La desaceleración es muy, bueno, es súper importante um, en todos los deportes, o sea, en todos los deportes, iba a decir de agil, que hay agilidad, vale. Sí, en todos los deportes que haya algo que conlleve un cambio de dirección o cambio de sentido o lo que sea, eh, aquí me estoy dejando y ahora lo vamos a... a y ahora lo vamos a, a... Aquí está. Me estoy dejando la desaceleración. Muy bien, muy buena pregunta. Trabajo de supravelocidad. Sí, lo, lo, luego te... Luego vemos un por qué. Sí, eh, eh, sí, 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 pero sí. <laughs> en, 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 en un sprint, la desaceleración no es tan importante. En un 100 por decir algo... La frenada no es tan importante. ¿Por qué? Porque él puede frenar cuando quiera. Si veis un sprint y os ponéis el, un vídeo de 100 metros lisos, veréis que cuando pasan por meta no frenan. ¿sí? Eh, siguen corriendo cada vez un poquito más lento, pum, 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 pero siguen corriendo más de 100 y 200 metros más. ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no quieren hacer una desaceleración. ¿sí? Porque es muy compleja y aparte, eh, con. Ahí implica mucho más el mecanismo excéntrico, lo cual a esas velocidades incluso se podrían lesionar. Pero no podemos olvidar que en otros deportes de pista, bueno, en otros deportes donde hostia, no sea en línea recta y sea tan claro, ¿no? Que vas a hacer de aquí a allí y no va a haber más, sino a todo todo que haya un cambio de dirección, a todo lo que haya eh, incertidumbre, ¿no? Que haya adversarios, etcétera, etcétera, es muy 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 importante la desaceleración y es algo que no solemos olvidar ¿sí? y, y joder, pues, pues es muy importante yendo un poco a, a cositas para, para, es que han hecho una pregunta en el chat que es, en momentos cíclicos, trabajos de supra velocidad son recomendables que lo sepáis ah, ahora creo que se va a responder sola ¿eh? supra velocidad es uh, velocidad más allá de bueno, Hola, ¿no? supra velocidad, ¿no? más allá de mi velocidad uh, puntual ¿sí? es como pues usé en Bolt, no sé lo que corría. No sé lo que corría. En kilómetros por hora eran 40 y pico, una locura. Eh, que, creo que llegaba a 12, y algo metros por segundo usé en um, Pues sería correr a 13 metros por segundo. ¿no? Dices, hombre, pero ¿cómo puede correr usé en Bolt a 13 metros por segundo? ¿no? Si en pistas solo puede correr a 12 o 12 y medio o lo que sea. Pues o bien en bajada o bien con algo que tire de él, por ejemplo. ¿sí? Um, o sea, eso serían maneras de, de hacer una supra velocidad. Se suele hacer en bajada. Se suele hacer en bajada. Lo que pasa es que la bajada no puede ser muy pronunciada porque entonces entra mucho el mecanismo céntrico. ¿sí? Porque no puede ser muy pronunciada. Pero solo que haya un poquito de bajada ya va a ser supravelocidad. ¿sí? Ya, ya va a ser más rápido. ¿Eso por qué se hace? Eso se hace, um, bueno, pues primero para um, aprender una técnica más a una velocidad más rápida, ¿sí? que, que normalmente no puedes llegar a ello, pues entender una coordinación a una velocidad más rápida y porque el tiempo de contacto en el suelo es menor. ¿sí? Si, si no te pasas con la inclinación, porque si te pasas tendrá que frenar, entonces estás perdiendo lo que estás ganando, lo que pretendes ganar. Si pones una pequeña inclinación, creo que son, no me acuerdo, 10 grados o algo así, um, lo que... Un um, 10%, no, no 10 grados, 10%, creo. Uh, el, el tiempo de contacto... Eh, eh, es menor, sí. Um, entonces y aparte como vas hacia abajo no te tienes que preocupar tanto de, de empujar hacia arriba, sí. L lo cual puedes trabajar a un tiempo de, de contacto menor. Y eso, um, bueno pues, coordinativamente te está enseñando el paso siguiente que tú no puedes lograr por ti mismo porque todavía no puedes correr tan rápido. Entonces sí se suele hacer. No te puedes pasar porque estás cambiando. Vale, 3%, 5%. Es que me acuerdo que era muy pequeño, gracias. Eh, me acuerdo que era muy pequeño. Um, no te puedes pasar porque le estás cambiando la coordinación. Eso, eso sí que es sagradísimo. ¿eh? Y ahora voy a hablar de algo de que no es de ese tema, pero, pero que sirve para todo. Um, si tú alteras la cinética, la dinámica, vaya, de un gesto y, y lo alteras repetidamente y generas una. un patrón eh, con, con, con una cinética alterada. Um, estás alterando el patrón de la cinética real. ¿sí? Lo cual, hostia, abusar del trabajo en... O sea, imagínate que ahora estamos tres meses solo entrenando eh, carrera um, en, en bajada. Pues esta persona es posible que no sepa luego correr en plano. ¿sí? Porque, hostia, es que esto ya no es lo mismo. ¿sí? Eh, yo voy rápido, pero ahora ya tengo que levantarme. Entonces, eh, es posible que lo empeores. Lo cual no, no puedes, o sea, eso tiene que ser un trabajo auxiliar, pero, pero no el único, ¿sí? No, no, no. Y, y con esto me refiero con todo, ¿eh? No, es que yo a mi boxeador le he puesto unas pesas, no sé qué, o cuántos, y llevamos aquí cuatro meses que, que los guantes pesan 10 kilos cada uno. Pues este tío, cuando le quite los guantes, no sabrá boxear porque no va a recibir los inputs mecánicos que, que o sea, neuromuscularmente no sabrá reaccionar, ¿sí? no, 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 no va a recibir lo, lo, lo que debería recibir. Eso no significa que no puedas ponerle nunca un lastre, que no puedas ponerle nunca una goma, que no puedas ponerle nunca una bajada, no, se puede poner para, para provocar que pasen cosas, pero no le alteres la técnica, ¿sí? no le alteres la técnica. Eso sí que soy cero fan ¿eh? de... de de, de alterar la técnica y hay gente que abusa mucho y, y es, es, es fatal. O sea, es fatal. Bueno, a lo que vamos. Eh, para mí, como tres cosas muy importantes. ¿eh? Que, bueno, aparte de la, de la resistencia a la velocidad. La resistencia a la velocidad ya la vimos en el tema de la resistencia, no tiene más. Entonces, a nivel velocidad. Mmm, es muy importante la aceleración, es muy importante la velocidad lanzada y a nivel agilidad va a ser muy importante la desaceleración. Llámale agilidad o llámale simplemente ser capaz de frenar. Porque al final evitar una caída es desacelerar. ¿sí? Es súper importante. Un cambio de ritmo puede ser considerado supravelocidad aunque sea lineal. A priori no, porque supravelocidad significa más allá de lo que tú eres capaz de, de correr. ¿sí? Supravelocidad. Solo puedes correr a supra velocidad um, cuando estás en bajada o cuando algo tira de ti. ¿sí? Um, hay trabajos con, por ejemplo, con gomas, uh, donde algo que es más rápido que tú uh, tira de ti. Entonces, um, te obliga a correr más rápido de lo que tú puedes. Um, imagínate, voy a poner un, un para que lo entiendas, um, imagínate que, que te atan a... a una moto ¿sí? <laughs> y, y, la, y la moto y la, y la moto tira ¿sí? a 40 km por hora pues, pues y tú solo puedes correr a 30 pues pues eso es su velocidad si no te caes eso es su velocidad sí pero claro hay parte del esfuerzo que no lo haces tú lo cual te, te permite hacer cositas interesantes um, no es su velocidad lo que voy a decir ahora pero me parecen un aparato súper interesante las las cintas curvas Sí, las cintas de correr eh, que son curvas, que son autopropulsadas, um, a nivel técnico y mecánico son, son, están súper bien. Están súper bien uh, porque te permite recibir del pie como toca y, y la impulsas tú. ¿sí? Entonces, uh, bueno, están muy bien pensadas. Esas cintas están, están muy bien pensadas. ¿sí? Y. y y la verdad es que, bueno, pues que hay trabajos interesantes con esas cintas. Y ya, ¿sí? No me paga ninguna marca. Um, <laughs> y ya está, ¿vale? <laughs> y ya está. Pero sí que, bueno, no es, no es, cuando va muy lanzada esa cinta, por ejemplo, ¿por qué me ha venido esto ahora? Porque una manera de hacer super por ejemplo, sería una cinta de correr. ¿sí? Si una cinta de correr, yo qué sé, yo corro a... Eh, me meto, ¿eh? Lo que pasa es que las cintas de correr al final solo llegan a 20 km por hora. Pero... Eh, Aguantar, o sea, yo me puedo poner una cinta de correr a una velocidad que casi no puedo mantener, y como es ella la que tira, yo voy a ir en supra velocidad. Lo que pasa es que el esfuerzo no lo haces tú, o sea, no, 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 no lo haces tú, sí, no, no es así, no, no lo haces tú entero, sí, en una cinta de correr. En el esfuerzo que haces tú es para no caerte. <laughs> es que es muy triste, ¿eh? Pero no, no es para impulsar, sino sí. es adelantar el pie para no caerte. Las cintas curvas, um, o sea, es diferente porque la impulsas tú, ¿sí? Y, y aparte, al hacer curva, te obliga a entrar con el antepié, lo cual te, bueno, corrige bastante cosas técnicas y tal, está, está muy bien. Y ya está, no, 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 no quiero hacer... Porque, aparte, un día hablaremos de técnica de carrera y tal, entonces todo esto lo dejamos para, para técnica de carrera. Pero bueno, ya que hay, es, ha salido al lío, a lo que íbamos, voy a sacar ahora unas infografías de Derek Mansen. Um, hostia, si os interesa la, la, la velocidad, seguir a ese tipo, uh, Derek, bueno, por ahí, Derek M. Hansen, um, porque la verdad es que hace, bueno, pues hace un trabajo bastante potente. En, yo, yo lo sigo en Instagram muy bien. Entiendo que también tiene su web, Spring Coach y Running meca, Mechanics, pero ok. Um, primero he puesto varias ¿eh? infografías, o sea, tampoco nos vamos a flipar. He puesto tres infografías y luego unas fotos que, 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 que quedará clarísimo el, el, la diferencia entre una y otra y la otra cosa. Respecto a la salida y la, y la máxima velocidad, pues hay un continuum, sí, hay un continuum en el cual tú estás proyectando eh, casi a 45 grados, um, para luego acabar um, eh, eh, prácticamente 90 grados ¿sí? respecto al suelo. Y es, es un continuo, ¿no? Te vas levantando, te vas levantando, pero, hostia, es que no tiene nada que ver. Eh, cositas biomecánicas interesantes a tener en cuenta. sea, que, que cuando te estás levantando el contacto con el suelo es largo, uh, 30, 40, bueno, 30, 40 décimas de segundo, son 300, 400 mm, milisegundos, eso es. Largo, ojo, es largo. <laughs> es largo para un atleta. ¿sí? Um, es posible que yo, por ejemplo, que corro fatal. Uh, yo a veces me lo he medido y, y yo en, en máxima velocidad a lo mejor tengo 300 milisegundos. Te ¿eh? dirías, hostia, tío, qué, qué lento eres. Pues sí. Um, pero en cambio, cuando ya nos vamos a, a máxima velocidad, es que el contacto en el suelo es, 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 que es menos de 100 milisegundos. ¿sí? Es muy, 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 muy pequeño. Um, Sí, sí, no, no, no quiero hablar mucho, o sea, podemos hablar ¿eh? de técnica. No, no, no me quiero meter mucho en la, en la, en la técnica, sino en, en, en conceptos para que se entienda que, hostia, que la salida, o sea, de la salida a la obtención de la máxima velocidad, biomecánicamente, es que no se parece un huevo a una castaña. ¿sí? No, 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 no se parece absolutamente a nada. Lo que decía de los tiempos, es que luego dentro de dos diapositivas eh, se ve mejor. La evolución de los tiempos, aquí está. O sea, el, el, el primer paso, como veis aquí, es una montañita larga ¿sí? de, de, de impulso mecánico que se llama, ¿sí? de fuerza por tiempo. Cada vez eh, este impulso mecánico cada vez es más pequeño, hasta que, bueno, más corto, perdón, hasta que eh, llega a un punto que es cortísimo, y claro, o sea, si es cortísimo, pero me tiene que soportar todo mi peso, el pico es brutal. ¿Sí? La velocidad va aumentando y el tiempo de contacto con el suelo va disminuyendo. No se parece absolutamente nada una situación, ¿sí? El, el, el primer gesto de los primeros pasos, ¿veis aquí los cinco primeros pasos? O sea, el primer gesto es este primero que veis aquí. Bueno, eh, que mi dedo lo tapa, ¿sí? Luego los cinco primeros pasos y luego el resto, que no se, parece, no se parecen absolutamente nada. Y aquí... Aquí se ve mejor, te dice, bueno, te dice cómo debería ser, o sea, si no tienes tacos, ¿vale? Cómo debería ser una, más o menos, ¿sabes? ¿eh? Cómo debería ser una salida, eh, ¿vale? Que, que tú pretendas hacer una buena aceleración y como mucha gente comete el error de, uh, position, ¿vale? rounded, o sea, de arrondecerse, ¿sí? De, de bajar el tronco um, sin, sin hacer lo que veis aquí que es, esto es un squat, ¿sí? Eh, a lo que quería ir es que los patrones de salida y los primeros pasos de aceleración se parecen mucho a un squat o un step up, ¿sí? a un subir un, un, un escalón. Y luego, y luego ya es una bisagra de cadera unilateral, ¿sí? Pero los primeros patrones es una triple extensión en diagonal, pero es como un squat, sí, como con los pies puestos así, como un squat y luego cada paso es literalmente como subir un, a, a una silla, a un step up, ¿sí? es un no empujas hacia atrás, estás empujando todavía en diagonal y cada vez te vas levantando y vas transicionando del squat a un hinge, sí, de una triple extensión a una bisagra de cadera, sobre todo de cadera. Um, o sea que empujas cada pie, cada pierna, perdón, cada muslo empuja hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. ¿Qué está haciendo la rodilla cuando estás en velocidad lanzada? Pues bueno, lo que se llama un, un, una cocontracción de isquio y cuádriceps, porque, bueno, pues porque um, el cuádriceps va a evitar que la rodilla se pliegue, uh, que se, se vaya, sí, que, se, que, se, que se hunda. Pero el isquio también está tirando de la, de, la, de la cadera para atrás, lo cual los dos casi que bloquean, no, no, no es un bloqueo real total, sí, pero, pero hay. O sea, esta pierna casi, que no es verdad, ¿eh? casi que se convierte en una, en una palanca rígida, ¿no? Que, que, que tira para atrás. No es rígida porque cada vez flexiona y extiende, pero no es como aquí. Perdón, aquí, que literalmente es totalmente una tribu. O sea, tú flexionas para recibir y levantarte, como si estuvieses subiendo tres escaleras de golpe, como si estuvieses subiendo um, escaleras de tres en tres. ¿sí? Este es el, el, el patrón de, de la aceleración, donde prima el concéntrico. ¿Por qué? Porque prácticamente no hay excéntrico. Si tú lo haces bien y, y no impactas sobre el suelo, sino que levantas la pierna y la, y la apoyas, entre comillas, siempre hay excéntrico. ¿eh? Pero la apoyas delante es como subir escaleras. Subir escaleras hay muy poco excéntrico, porque... Si la subes de dos en dos, hay muy poco acéntrico porque cuando llegas arriba no vuelves a amortiguar. ¿sí? Estás ya subiendo a, a la siguiente, ¿no? como subir un step up. Lo cual en la aceleración, la importancia es en el concéntrico, en el RF de concéntrico. Eh, luego aquí hay una cocontracción, lo cual trabajan eh, en un régimen muy curioso porque... Como son biarticulares, ah, prácticamente no hay incremento de longitud. En el cuádriceps sí, porque hay tres que son monoarticulares, pero no, tanto el isquios como el cuádriceps, el recto anterior, eh, trabajan casi la misma longitud, porque lo mismo que se mueve la rodilla, se está moviendo la cadera para atrás, lo cual eh, se, la, la distancia se, se mantiene muy similar. Y en cambio, cuando vas a frenar, sí, que en una sprint, por eso no he podido poner imágenes de la misma persona, ¿no? pero en un sprint, si, si hay un sprint en una agilidad ¿no? donde yo tenga que frenar, vuelve a ser el patrón de squat o de squat a una pierna, de bajar escaleras en este caso. Um, o sea, va a haber una triple inflexión, pero tú estás en excéntrico, lo cual en realidad están, los extensores están trabajando en excéntrico. Es como bajar escaleras de dos en dos. ¿sí? Es como bajar escaleras de dos en dos. En lo cual aquí va a tener mucha más importancia todo el tema excéntrico. Tres películas absolutamente distintas, ¿sí? Hay una transición de, de algo muy similar a un squat, ¿sí? A un squat unilateral, llámale subir a un cajón. Una subida a un cajón es, es un patrón de, de, de split squat, en el fondo. Um, transicionando a un patrón de hinge unilateral alterno, ¿sí? De, de cadera, de, ¿sí? de echar las piernas hacia atrás, Um, a luego volver a transicionar a un patrón, conforme vas fernando, vuelves a transicionar a un patrón de, de split squat, uh, sí, de, de squat uh, unilateral, bueno, asimétrico, pero, pero con prioridad excéntrica. Um, esas flechas también son muy importantes de entender. ¿no? De, yo cuando estoy acelerando, pues eh, el vector resultante, ¿no? Pues, pues yo tengo que empujar para llevar. Bueno, de hecho, empujas para el otro lado. ¿sí? Empujas para abajo, pero para abajo y para atrás, por lo tanto, tú te levantas. ¿sí? Cuando estoy corriendo en vertical, eh, la idea es si lo haces bien, que solo empujes hacia atrás. Por eso, y ya hablaremos otro día de técnica de carrera, porque hoy no estamos hablando de la capacidad, ¿sí? no, no, no de la, una habilidad. Pero ya veremos el día de que hablemos de técnica de carrera, pues que, que, que el, el pie tiene que entrar lo más mm, debajo de ti posible. Ya os diré que tiene que ir unos centímetros por delante y por un motivo concreto. Pero la, la idea es que, que no proyectes el pie para adelante, porque si tú proyectas el pie para adelante, lo que estás haciendo es frenar. ¿Sí? Si tú recibes con el pie adelantado, lo que estás haciendo es frenar. Ojo, eh. si tú recibes más atrás que el centro de gravedad, te vas a meter un guarrazo, ¿sí? te vas a caer para adelante, porque el sumatorio de fuerzas no va a encontrar apoyo y, y, y te vas a desequilibrar hacia adelante. Por eso tiene que entrar detrás o un dedo para adelante, pero no mucho más. Porque si proyectas hacia adelante y el centro de masas lo proyectas de manera que el centro de masas eh, cae por detrás del, del apoyo, ahí, ahí empiezas a frenar. ¿Sí? Y ahí le estás metiendo una hostia, bueno, estás frenando, es tonto, ¿eh? estás, estás frenando y ya está. Hay muchos runners que cometen ese error, sí que, que no, no es un tema de talonar o no talonar, lo más que el taloneo o no taloneo, que debates hay, lo importante es, estás proyectando, estás recibiendo delante o estás recibiendo debajo. Si estás recibiendo delante, estás frenando, igual es el top. -top. Bueno, es tonto, o sea, no sabes si está, sí, eh, pero lo, lo importante es que recibas lo más debajo posible, porque así puedes recibir mientras empujas ¿sí? y no pierdes todo un impulso para a, frenarte, que es absurdo. ¿sí? Lo, lo que estás haciendo mmm, si, si apoyas delante es frenar, contrarrestar peso y acelerar, eso es tontería. ¿sí? Lo que tiene que ser es un impacto justo debajo que te, que te lleve para adelante, ¿sí? que te lleve para adelante y obviamente que te mantenga a la altura, ¿sí? que no te vayas para, para abajo. Esto así eh, lo he puesto de red porque, bueno, pues porque eh, si te interesa este, este tipo de habilidades, y yo es que todo el tema de velocidad lo hablo como si fuesen habilidades, eh, tienes que saber cómo y en qué vectores se entrena la aceleración, cómo y en qué vectores se entrena la velocidad lanzada y cómo y en qué vectores se entrena la frenada. Y esto de aquí me dirás, hombre, me has dicho que esto es para la agilidad, pero la agilidad hay cambios de dirección, cierto. Esto de aquí lo tienes que saber hacer en todas las direcciones. ¿sí? No solo hacia atrás, o sea, hacia adelante frenando hacia atrás, sino uh, en todas las direcciones. Porque cuando hablamos de, de agilidad, solemos eh, pensar en este tipo de drills, ¿sí? en este tipo de... de de habilidades, de. bueno, de. de llámale como quieras, ¿sí? De cambios de dirección. Y os he dicho antes de, de, de cambios de dirección. Eh, la agilidad. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, bien. Eh, queda poco. ¿De qué depende la agilidad? Boom. Vale, esto, cada, cada maestría tiene su librillo, pero bueno, pues eh, te puedes volver loco. ¿sí? ¿Por qué? Porque la agilidad es una habilidad. Y ya está, y es una realidad abierta, eh, infinita, porque ya os he dicho antes que todo era agilidad, en el fondo, ¿no? Entonces, bueno, eh, primero, para simplificar todo este follón, ¿sí? Para simplificar todo este follón. Por un lado, ¿a dónde está aquí? Eh, temas de saber leer la situación, um, ¿sí? Y anticiparte, etcétera, etcétera. Esto por un lado, ¿sí? Todo lo que hemos visto de reacción, ¿sí? De saber leer, etcétera, etcétera. Por otro lado, eh, que ya sería el tema de cambios de dirección. Pues hay factores técnicos, físicos y bueno, pues antropométricos que jugarán a los físicos. En el fondo, llámale eh, técnicos y físicos. ¿sí? Técnicos. Eh, lo resume aquí en, en, dos, grandes, eh, ¿sí? en, en, en dos grandes. sí, en dos grandes. ¿Qué es lo que haces cuando el pie está apoyado en el suelo? ¿Qué es lo que haces cuando el pie no está apoyado en el suelo? Punto. O sea, esta es. La estructura que tienes que pensar es, hostia, ¿qué tengo que hacer yo cuando el pie está en el suelo? ¿Qué tengo que hacer yo cuando el pie no está en el suelo? Y luego físicos, pues ¿de qué depende? Pues, bueno, aparte de, pues, de posibles asimetrías que tengas, etcétera, pero, bueno, pues, bueno, pues qué fuerza tienes y qué posibilidad pues, tienes, no tiene más. ¿sí? Eh, como veis, ¿sí? claro, uno de los factores que ayuda en la agilidad es tener una buena, una buena velocidad punta. Pero es que es uno de los factores, ¿sí? No, no, ya se está hablando de que no hay... <coughs> Perdón. Ah, espera. Ya se está hablando de que son como dos... Como dos patrones totalmente distintos, ¿sí? Um, totalmente no hay nada en el cuerpo humano. O sea, decir que, es, que, que, son, que son patrones totalmente distintos pues es, es, es falso porque, porque están algo relacionados. Pero, pero no... no no, bueno, es, son, son, son historias distintas. Sí que algo participa, pero, pero no. Son historias distintas. Voy a poner una pizarra, a ver si me deja. A ver si funciona esto. Aparece una pizarra, ¿no? Sí, creo que sí. Vale, eh, voy a poner una pizarra y, y ya está. ¿eh? El, liquido el tema de, de la agilidad, algo que me parece que es como un poco importante. Eh, Puestos a, 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 digo porque hay un, un error típico a, a la hora de, de enfrentarte a, a situaciones de agilidad, sí. Y a ver, pues color negro, imagínate. ¿yo estoy haciendo bien esto, no. Sí. Imagínate conos, sí. Bueno, sí. Imagínate que, que hay un, un circuito de estos conos, sí, y que tú tienes que hacer, eh, pues así. Entonces, tienes que hacer esto. Um, vale, los pies tienen que pasar por aquí. ¿sí? Los pies tienen que pasar por aquí. Pero tu centro de masas no tiene por qué pasar por aquí. ¿sí? Y esto que acabo de decir, que parece una gilipollez, es importantísimo. Tu centro de masas, cuanto. Ay, perdón. Cuanto más se acerque, voy a exagerar, ¿eh? Cuanto más se acerque esto, mejor. ¿sí? O sea, si tú puedes que mientras tus pies pasen por la línea roja. ¿Sí? Eh, de que tu centro de masas solo haga esto, eh, vas a, a, a mejorar. ¿sí? Tu centro de masas no tiene por qué pasar por aquí. Y de hecho es un error. ¿sí? Eh, y por ello digo que es muy importante el concepto ese que hemos visto de los, de los vectores torcidos. ¿sí? Eh, tú puedes... Uh, voy a borrar. A ver si me sale. Voy a hacer un dibujo un poco chungi. Sí, um... Tú puedes. A ver cómo lo hago yo esto. Tú puedes. Uh... No, no, no lo sé dibujar, eh. Ya, ya lo, lo estoy viendo, ¿eh? La estoy liando. Eh... Bueno, y los brazos me da igual. Ahí va, perdón. Espérate. Eh, si tú tienes que, que hacer así. Esto puede estar proyectando aquí sin ningún problema. ¿sí? ¿Y por qué no te vas a caer? Porque tú luego, uh, tú luego, uh, tú estás como haciendo. Uh, sí, imagínate un. Sí, tú estás uh, girando por aquí. Pero uh, no te caes porque. Existe el momentum, ¿sí? la, la masa por velocidad que te lleva y que te, y que te, per, te, te, te permite mantenerte en equilibrio. ¿sí? Como tu siguiente paso va a estar aquí y tu siguiente paso va a estar aquí, eh, este centro de masas puede estar proyectando aquí. Perdón, azul. Puede estar proyectando por aquí, que no te vas a caer, siempre y cuando luego rectifiques. O sea, no puede estar así infinito. ¿sí? Tendrías que ser muy bueno haciendo como, como este cono de, revolu de, de revolución. ¿sí? O sea, estar haciendo así. Eh, pero, ah, ¿por qué digo pero? Porque la agilidad, la, se suele meter siempre en el mismo saco todo, ya habéis visto ¿no? el cuadro de antes. Ah, la agilidad es esto y ya, ¿no? Y dices, bueno, pues no. Esto, si yo sé cuál es el circuito, si yo sé cuál es el circuito, porque me lo han dicho, ¿sí? porque están ahí los conos, joder, bueno, no se ve muy bien, pero bueno. Eh, vale, yo tengo que hacer esto, pues yo puedo establecer el, el, la, la mejor ruta, dónde um, donde poner exactamente los pies ¿sí? y con qué orientación y eso se puede entrenar. ¿sí? Y este, por ejemplo, sería una muy buena manera de hacer este circuito. ¿sí? Esto significa que de este paso a este paso... Yo ya estoy en el aire, o sea, aquello que os he dicho, ¿no? En el aire, yo ya estoy eh, colocando. Veis que este pie está orientado hacia aquí, porque venía de este, bueno, la idea sería que fuese hacia aquí, pero yo ya estoy orientando el pie hacia allá, ¿sí? En el aire, mi pie derecho ya está girando para orientarse para allá. ¿sí? O sea, en el aire es súper importante lo que hagas. Eh, y en el suelo también, ¿sí? Ya estás preparándote. Si, acaba, si hace falta, acabas de pivotar. Lo que pasa es que no te puedes uh, esperar a haber pisado, o sea, lo que no puede ser. Eh, es que tú vayas orientado, bien orientado, que no pienses en lo que va a pasar, ¿sí? que apoyes hacia aquí y que luego pretendas hacer el otro paso aquí, porque no podrás, no podrás o te vas a hacer daño, ¿sí? o en contacto en el suelo pivot, o se hace rotar este pie, sí, porque bueno, pues porque si el suelo resbala, pues aún podrás pivotar algo, pero como no resbales, lo que va a rotar va a ser tu rodilla y a tu ligamento cruzado no le va a gustar, sí. Eh... Vale, en tu explicación hablas de centro de masa y no de centro de gravedad, ¿no? Vale. Vale, eh, eh, luego he visto otra cosa. Um, vale, eh, para resumir, son sinónimos, sí. Hay una ligera. Hay una ligera diferencia. Pero para resumir, es sinónimo. Lo que pasa es que técnicamente, físicamente, es mejor hablar de centro de masas que no de centro de gravedad. Pero bueno, eh, a, a, a nivel de eso es, es sinónimo. Lo que sí que. Es que no son bien mencionimos. Me refiero ahora mismo a. dónde proyecta. A, no solo dónde proyecta el centro de masas, sino dónde proyecta en el sumatorio de todas las fuerzas. O sea, de todas las fuerzas sumadas con, con, el, con el ímpetu. ¿sí? Voy, un segundo, ¿eh? Sin borrar esto. A... Si yo. Joder. <laughs> Perdonad. Sí, eh, representa a un tío corriendo, ¿vale? <laughs> sí, sí, hoy me he salido, ¿vale? Perdón, me he salido del, del dibujo. Si yo, si yo voy corriendo, eh, el centro de masa realmente... Eh, bueno, el centro de masa, si está aquí, ¿vale? Me dirías, ah, es que proyecta aquí. Bueno, proyecta un poquito más adelante, ¿sí? Proyecta un poquito más adelante porque tú estás corriendo. ¿Sí? ¿Entendéis esto? Entonces, uh, tú lo que tienes que hacer es que la proyección de esas fuerzas um, pues sea el camino más eficiente posible. ¿sí? Sea el, el camino más, más eficiente posible. El, el esquema este: o sea, si tú no preparas el pie para coger esta curva, mal. ¿sí? Y ya está, mal. Lo cual, este esquema, si yo conozco el circuito, yo me puedo anticipar y prepararme bien los pasos. ¿sí? Que es lo que pasaba con las pruebas de agilidad. ¿sí? Yo cuando hacía esa prueba de agilidad, yo me sabía exactamente dónde había que poner todos los pasos y en qué ángulo, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que creer que esa agilidad es transferible a un fútbol o a un fútbol americano o a un rugby o a un lo que sea es falso. ¿Por qué? Porque. A mí no me ponen unos conos y me dicen no mira es que siempre vas, vas a hacer ese circuito. A mí me dices esto y yo lo que hago es eh, seleccionar los pasos óptimos, o sea no hacer más pasos de la cuenta porque cada vez que haces un paso pierdes tiempo, tampoco hacer zancadas excesivamente largas, etcétera. En cambio cuando es una situación variable que yo no sé lo que va a pasar, me, yo um, ya no, no puedo anticiparme tanto porque tengo que tomar decisiones a cada instante. Sí, entonces eh, se acaban haciendo esas cosas tan características que veis en sobre todo los americanos que trabajan muy bien esto, que son pasitos muy cortos, pasitos muy cortos. Sí. Pasito más corto es, es menos eficiente, eh, pero me permite reaccionar. O sea, yo tengo muchos momentos en los cuales puedo reaccionar. Eh, si, si yo hago el mismo circuito este, pero con pasitos más cortos me dirás, hombre, vaya tontería, porque estás haciendo el doble de pasitos, ¿sí? uh, aunque los hagas muy rápido es imposible que lo hagas tan rápido como el que solo ha hecho los rojos, sí. Si haces ahora los rojos y los, y los azules. Yo te diré: es cierto, hacer un circuito conocido con muchos pasitos es tontería. Pero eh, en una situación abierta donde no hay conos, um, si tú entre, entre este y este paso ¿sí? um, cambia la situación. No tengo, uh, no tengo reacción. En cambio eh, aquí sí que tengo reacción. Lo cual hay que discriminar la agilidad de un circuito conocido, de la agilidad real de, de una acción abierta. Una acción abierta no te permite prepararte también. lo cual vas a, a una estrategia buena es añadir pasos, ¿sí? añadir pasitos, porque te permite reaccionar. Lo cual, yo cuando, claro, me hace mucha gracia, ¿no? Cuando ves esos tíos que hacen con una velocidad de pies brutal, dices, hostia, esto en un circuito de agilidad, una prueba de agilidad, no es eficiente. No, no, no es la mejor manera de hacerlo. La mejor manera es hacer los pasos óptimos. Eh, pero en una situación abierta, enseñar eso es bueno. Sí, es bueno. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que si vas a entrenar a un tipo que se prepara unas pruebas de acceso para Policía Nacional, para bombero, para no sé qué, eh, enséñale el camino rojo. Pero si, si, si estás preparando a un tipo que compite en, yo que sé, en fútbol americano, a, enséñale a dar pasitos más cortos y ¿sí? a tomar decisiones entre pasito y pasito, porque tendrá más a, reacción. ¿sí? Cuanto más contactos en el suelo haga, más, eh, más reacción tiene. Sin abusar, obviamente, todo tiene un óptimo. ¿sí? Solo quería ir por ahí. Y luego también enseñarle el, el que la trayectoria de los pies no tiene que ser la misma que la trayectoria, la trayectoria del, del centro de masas de gravedad, de lo que sea, sí, de, de, de donde está la inercia del cuerpo, sí. Sino que, que, hostia, que tú tienes que, que adoptarte, a, adaptarte a, a ello y minimizar. ...el desplazamiento de, del centro de masas... ¿sí? ...porque es lo que te cuesta energía... ¿sí? Eh, ...si puedes evitarlo... ...minimiza, sea si, si un vago... ¿sí? Y, y, ...y yo qué sé, por ejemplo en un giro... ...voy a... Voy a ...si yo tengo que girar aquí... Um, una, ...por ejemplo la Cursa Navet... ¿sí? ...la Cursa Navet es una prueba que tiene... ...que tiene giros de 180 grados... ¿sí? Um, ...el tema es que yo ya me preparo... ...este giro en, esta, en este paso de aquí... Yo ya estoy empezando a pivotar para llegar aquí y ya apoyar el pie mirando para allá. ¿Sí? O sea, es este, es este penúltimo paso, ya me está preparando este paso de aquí para que yo ya esté aquí dispuesto para salir para, para allá. Con el otro pie ya orientado hacia allí, um, es donde yo acabo de frenar el centro de masas, azul, em, mis piernas, sí, em, me pongo en una postura que esté más o menos así. No se entiende muy bien, eso es el tronco, nomás ¿eh? un poco chungo. De manera que el centro de masa sí va hacia allí, pero ahora encuentra ¿sí? un apoyo y es fácil que gire. Si tú llegas como un cafre, este pie no te lo trabajas, eh, apoyas aquí medio torcido, lo que sea, y no has previsto todo esto de, de tu cuerpo, sí y, y estás aquí mucho más vertical, mucho más verticalizado. Tu centro de, de masas va a empezar a proyectar fuera y seguramente este pie tendrás que ponerlo aquí para volver a salir hacia allá. Lo cual estás perdiendo un tiempo brutal. Estás perdiendo un tiempo brutal. Lo cual, hostia, sé si listo, sí. Y, y haz siempre que tu centro de masas ¿sí? no salga de la base, ¿sí? Y que si sale de la base sea por donde tú quieras ir. Luego, no, 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 que no se te vaya nunca a, al otro lado. Y ya, sí. Y ya. Eh, vamos a, a, a dos diapos más. Bueno, quito el... Bueno, esto del iPad me ha gustado. ¿eh? Luego, para otros no, los escondo, pero... pero ma, ma, ma. Oh, ahí los escondo. Claro, espérate. de eh, stream. Bueno, ahora supongo que ya ha salido. no El, el iPad ya, ya no está. Vale. Do, dos, dos últimas diapos. Uy, eh, qué grande. Vale. Eh, ya lo hemos hablado un poco, pero siempre lo dejo por la final, el tema de la valoración. Pues, ¿Cómo se valora la velocidad de reacción? pues Ya, ya, ya lo hemos dicho. La ¿sí? eh, eh, velocidad de reacción es hasta el gesto, ¿sí? lo cual es muy difícil tener algo que te sea capaz de medir hasta que pase una cosa. Trucos, o filmar en cámara lenta, o o softwares ¿no? que, 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 que sean pulsaciones simples. Sí, pero bueno, que puede ser una reacción simple, ¿no? una acción simple. Eh, puede haber una, una acción compleja. Um, esto antes no lo hemos comentado porque ya sería velocidad gestual, pero a veces se pide, en velocidad de reacción, se pide una acción compleja. ¿no? ¿Qué reacción tienes a la salida del sprint? Eh, claro, a nivel técnico es muy importante para un velocista. Um, técnicamente es velocidad de reacción y velocidad gestual en uno, pero, pero, pero bueno, o sea que puede ser interesante ¿sí? para, para alguien específico, pero a priori lo que se hace es simple o eh, que tengas que decidir si sales o no sales o si tienes que decidir qué acción tienes que hacer. ¿sí? Eso es súper complejo. Velocidad gestual, sí que hay tests. Um, hay uno que es el plate taping que son 30 segundos, creo que es tocar pa 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 cuántas veces puedas más, hasta en una separación X y tal, un, unos marcadores. Eh, eh, test de skipping es, eh, bueno, pues hacer skipping tocando una altura, ¿sí? ¿Cuántas veces lo haces? Podría ser un test de cuántos puñetazos das en 30 segundos, podría ser un test de velocidad gestual, ¿sí? O sea, eh, lo que pasa es que se han, se han pr protocolarizado tests donde tú sabes posición inicial, posición final, ¿sí? El plate taping, por narices, eh, vas de aquí a aquí. Sí. En el skipping también, ¿no? Como tienes que tocar el suelo y la rodilla tiene que subir hasta un sitio, pues, 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 pues vas haciendo, ¿sí? Yo soy partidario de test específicos de un deporte ¿sí? y ya. Desplazamiento, pues ya lo hemos visto. Aceleración es de parado. Tiene que ser una distancia muy, muy corta, porque si no, ya estás metiendo la velocidad punta. De parado a 10 o 20 metros está bien. Estás midiendo. Sobre todo aceleración y un poquito de velocidad, cuanto más corto mejor. Um, claro, también hay fatiga. Sí, claro. Es que el, el tema es. Y, y la pregunta me dicen: En esos test también hay fatiga, ¿no? Y dice, sí, hay fatiga. Por eso tienes que, que marcar muy bien, sí. o, o saber muy bien qué estás midiendo. Si, si no quiero que haya fatiga, es que el test tiene que durar uf, seis segundos. Sí, ¿Cuántas veces puedes hacer esto? En seis segundos. Sí. Es la cámara, soy tan rápido que la cámara ni lo ha visto. Um, si, si asumes cierta fatiga, uh, pues 30 segundos. Si te interesa cuánta resistencia a la velocidad máxima tienes, vale, pues venga, un minuto haciendo no sé qué, ¿vale? Sí. Mm. En el fondo, yo, yo lo que siempre digo es que el test lo tienes que crear tú. ¿sí? Um, ¿qué, es, ¿Qué me interesa que, que medir? ¿sí? ¿Qué me interesa medir? De, de ahí, uh, bueno, aquí sí que has puesto, ¿no? una distancia larga de un tiempo, estás midiendo la resistencia a la velocidad. Pues sí, eh, pero en velocidad gestual también, si tú tienes un tío un minuto haciendo skippings, pues ya te digo yo que los primeros 6 segundos son muy buenos, los siguientes 15 son bastante buenos y los últimos 40 son una mierda, ¿sí? especialmente los últimos 10-20 son una puta mierda y ya está. Y por último de... Bueno, eh, perdón, el tema de velocidad lanzada ya lo hemos comentado antes, sería... Eh, pues dejarlo que corra, ¿sí? O sea, que él haga una, una, una aceleración y, y el tramo que medimos es ya cuando el tío ya ha acelerado. ¿eh? Um, y, y, y ya está. ¿sí? Idealmente, yo, la, a mí lo que me gusta es medirlo todo, o sea, de un solo test es, es mira, vamos a medir 50 metros, ¿sí? lo cual yo veo el tramo de 0 al 10, del 10 al 20, da, 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 si puedo medir tiempos parciales porque tengo... Células fotoeléctricas o lo que sea, o lo he filmado, y luego puedo puedo tomar las medidas, pues es perfecto. ¿Sí? Si tú lo filmas en una recta de atletismo, como están marcados los, los suelos, el suelo de, con las líneas, luego ves en qué momento pasa mmm, por, por los 10, en qué momento pasa por los 20, 30, 40, 50. Y ahí ves ¿no? cómo acelera y cómo mantiene la velocidad. Y test de agilidad, pues hay también muchísimos. El más conocido es el T-Test es una forma de T, donde tú vas hacia adelante, eh, luego vas en desplazamiento lateral, vas en desplazamiento lateral al otro lado, desplazamiento lateral y luego vas hacia atrás. ¿sí? Lo cual realmente, eh, bueno, no, no hay ningún cambio de orientación, porque tú siempre estás orientado hacia allí. Para mí, bueno, queda un poco cojo en esto, pero, por ejemplo, para fútbol americano este tipo de desplazamientos son muy específicos para ellos, es un test muy específico de fútbol americano. ¿Tacos 9 metros? Pues sí, tacos 9 metros es... Eh, ¿Eran 9 metros? Bueno... Creo que eran nueve metros, sí. Tacos 9 metros es um, a 9 metros um, y tienes que llevar unos tacos y cogerlos, ¿sí? Lo cual te está obligando a agacharte y a levantarte. Lo cual tienes que gestionar tu, tu peso, ¿sí? Tu centro de masas. O un circuito específico. Cualquier circuito puede ser un test. Y ya está. ¿sí? Buscáis test de agilidad. Y hay un cojón. ¿sí? Hay un montón. ¿sí? Lo que pasa es que tiene que ser corto. ¿eh? Lo que pasa es que, es, que tienen que ser cortos. Y ya para cerrar, bueno, pues, pues un poco como hemos empezado, ¿no? Eh, ya hablamos, esta, esta pirámide la habéis visto ya cuatro veces, eh, pues la, la velocidad está aquí arriba y es la confluencia entre, bueno, entre la fuerza, la coordinación y la resistencia, ¿sí? Los metabolismos más cortos, ¿sí? El anaeróbico aláctico es lo que está más relacionado con la velocidad. Entendiendo la velocidad como corto, ¿eh? Si la velocidad como maratón, que también es velocidad, resistencia a la velocidad, ya estás hablando de, de endurance, ¿eh? ¿eh? Y en el caso de la fuerza, pues todo el tema de velocidad, aceleración, desaceleración y todo esto eh, vendría, bueno, puede venir con, sí, con, RC, con o después de, de estos de aquí, de las explosividades, ¿no? Eh, la aceleración está relacionada con el RFD, muy concéntrico, o sea, más concéntrico que excéntrico. La velocidad lineal es ya pliometría reactiva, ¿sí? Y la desaceleración, pues es un RFD en excéntrico, lo cual es jodido. ¿eh? Eh, yo recomiendo que antes de claro, salida, o sea, aceleración, lo, si lo, lo puedes añadir, ¿sí? Eh, yo prefiero primero que. que Vale, que, que la persona como, como normalmente ya viene de correr y tal, pues que, que tiene unas ciertas habilidades ya en velocidad lineal, entonces vamos a apostar por esa aceleración, ¿sí? Pero para mí lo último son frenadas y cambios de dirección, ¿sí? Eh, hostia, esto es porque aparte es muy, muy técnico, entonces, hostia, enseñad a frenar a la gente. Yo mientras estoy trabajando explosividades y tal, en paralelo ya estoy enseñando a, a frenar, ¿sí? Es más importante... Frenar es más importante caer de un cajón, o sea enseñar a caer de un cajón que o sea es más peligroso caer de un cajón que no subir un cajón, sí, es, eh, pues lo mismo, ¿no? Hostia, si vamos a ir a, a hacer cosas que van a conllevar cambios de dirección, cambios de sentido, frenadas y tal, trabájalas, sí, eh, hay esos típicos ejercicios, esos típicos ejercicios que sea aquí y pa y freno, sí, eh, pues esto, hostia... Sí, cuando ya estás trabajando explosividad, pues con, con antes de meterle eh, elástico explosivo, etc., empieza a trabajar esto tranquilamente, empieza a trabajar este tipo de, de, de habilidades que te van a permitir luego desbloquear el trabajo de, pues esto, ¿no? de, de frenar y luego cambio de dirección. Este mismo que he hecho a un solo pie, ya me está empezando a trabajar la capacidad de frenada a un solo pie y y luego pues esto a un solo pie y luego sales hacia un lado pues ya me está trabajando el cambio de dirección lo cual bueno pues es un tema que, que, que con cuidado o sea no podemos hacer cambios de dirección a alguien que acaba de empezar a entrenar bueno pues, vas a romper lo vas a romper entonces ya pues cada cosa tiene su su tiempo sí su tiempo pero la técnica sí que la puedes entrenar desde bastante pronto entonces ya pues pues empieza a meter técnica eh, sí pues subir y bajar de un cajón ¿sí? pues, tía, pues la bajada al cajón ya 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 les enseñando a frenar por ejemplo ¿sí? y cosas así y bueno pues bueno pues ya nos hemos ido un poco no de madre yo digo esta va a ser corta porque no Ay, mira <laughs> es un clásico esto pues, eh, pues nada pues pues bueno de siempre pues muchas gracias por estar aquí um... Ahora iba a poner el vídeo de cierre, pero no, 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 no va a salir, porque no, si antes no, no, no ha enchufado el vídeo de apertura, no va a abrir el, el vídeo de cierre. Pero bueno, eh, ya nos vamos despidiendo, son la, son la hora de escenario de los abuelos, o sea, mía. Y nada, pues muchas gracias por haber estado aquí, eh, muchas gracias por las aportaciones. Um, si no estáis en Discord, ah, espérate, que, que voy a poner el link, uh, voy a poner los links. Um, si no estáis en Discord, mmm, bueno, pues, pues creo que es interesante que, que os metáis en Discord. Eh, espérate, creo que he enviado todos los links. ¿Y, ¿y dónde estoy? Aquí. Y pues nada, pues cuidados mucho y, y bueno, y seguimos. Eh, luego ya me pensó el tema de la semana que viene y estamos ahí. Venga, cuidar sus. Chao, pescado.